Hola chicos, bienvenidos a una clase de la tarde. Estoy muy feliz de estar con ustedes nuevamente. Y hoy vamos a trabajar el área de comunicación, ¿sí? Pero antes chicos, vamos a cantar la canción de las manitos. Así que se paran chicos y a cantar para trabajar con muchas ganas, ¿sí? Vamos a mover las manitos. Vamos chicos. Ahí, moviendo, moviendo. Mis manitos son traviesas, les gusta jugar. Una sube, la otra baja, una baja, la otra sube y vuelven a comenzar. Mis manitos son traviesas, les gusta jugar. Una se abre, la otra cierra, una cierra, la otra se abre y vuelven. Que si sube, que si baja, que si vuelven a subir, que si se abren, que si cierran, que si se vuelven a abrir, que si sube, que si baja, que si vuelven a subir, que si se abren, que si cierran, que si se vuelven a abrir. Muy bien, chicos. Ah, muy bien, lo han hecho muy bien, chicos. Han trabajado con sus manitos de aquí. Los he visto a todos. Y a los papis también. Muy bien, ahora sí, vamos a trabajar, chicos. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación. Y vamos a continuar con la sílaba SO. Con la sílaba SO. Recordemos que en la clase anterior, ¿sí? La presentamos a la sílaba. Y también conocimos las imágenes que van a trabajar con la sílaba. ¿Recuerdan? Muy bien. También trabajamos el trazo de la sílaba. ¿Recuerdan, chicos? Muy bien. Me parece que están muy atentos. Entonces, hoy vamos a continuar con la sílaba SO. Pero primero quiero que observen la pizarra. Y la Miss tiene muchas imágenes ahí, ¿verdad? Vamos a trabajar con la sílaba intrusa. ¿Y qué es la sílaba intrusa? Ah, es la sílaba que no tiene nada que hacer ahí. Nadie la invitó y ahí se puso ahí bien derechita la imagen, ¿no? Pero nosotros la vamos a observar y vamos a descubrir quién es la sílaba intrusa que no tiene nada que hacer ahí en esa fila, ¿verdad, chicos? Muy bien. Vamos a empezar aquí con esta primera fila. Tenemos una sombrilla, sandalias, sobre, sol. Muy bien. Ahora, ¿con qué sílaba inicia cada una de las imágenes? A ver, sombrilla inicia con la sílaba SO. Sandalias, ¿con qué sílaba inicia? Vamos a girar. SA. Muy bien. Sobre, la sílaba SO. Sol, ¿con qué sílaba inicia? SO. Muy bien. Entonces, chicos, ¿cuál será la sílaba intrusa? La que no tiene que estar ahí. SO, SA, SO, SO. ¿Cuál será? Esta de aquí, ¿verdad? Las sandalias. No tienen nada que hacer ahí. Entonces, ustedes lo van a marcar ahí en la casita. Así, con una X, como la mesa. Así, chicos, miren. Ahí lo van a marcar, ¿sí? Muy bien, seguimos. Ahora con esta fila, chicos, vamos. Tenemos semáforo, serrucho, secadora, sonaja. Muy bien, ahora vamos a observar las sílabas, el sonido inicial, ¿sí? Semáforo. ¿Con qué sílaba inicia semáforo? Con la C.
secadora. ¿Con qué sílaba inicia secadora? Con la C. Serrucho. ¿Con qué sílaba inicia serrucho? Con la C. Y sonaja. ¿Con qué sílaba inicia sonaja? Con la so, ¿verdad? Entonces tenemos se, 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 so. ¿Cuál será la sílaba intrusa? Que no debe estar ahí. A ver, vamos a observar. ¿Cuál será? La so, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos inician con la sílaba se. Sonaja inicia con la so. Entonces la marcamos con una X. Es la sílaba intrusa, ¿sí? Muy bien. Ahora seguimos con la siguiente fila, que es la última. Vamos, chicos. Semilla, sopa, sofá, sombrero. Muy bien. Ahora, semilla, ¿con qué sílaba inicia? Con la C. Sopa, ¿con qué sílaba inicia? Con la so. Sofá, ¿con qué sílaba inicia? Con la so. Sombrero, ¿con qué sílaba inicia? Con la so. Entonces, ¿cuál será la sílaba intrusa, chicos? Inicia con la so, 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 se. La semilla no tiene que ser nada aquí porque todos inician con la sílaba so. Entonces, marco aquí. Muy bien, chicos. ¿Entendieron? Ah, muy bien. Yo sé que ustedes lo van a hacer también en la casita de la misma forma. Van a estar muy atentos, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a recordar, ¿sí?, las imágenes de la sílaba so de la siguiente manera. Muy bien, chicos. Ahora... Muy bien, chicos. Ahora tenemos las imágenes de la sílaba so. ¿Cuáles serán? Sonaja, sol, sombrero, sobre, sofá, sopa y sombrilla. Muy bien. Ahora vamos a observar. Ahora tenemos las imágenes de la sílaba so. Sombrilla, sopa, sofá, sobre, sombrero, sol y sonaja. Ahora vamos a presentar los bits de palabras, chicos, y vamos a reconocer su sonido inicial y también la sílaba, chicos. A ver, sombrero. Sombrero inicia con la sílaba so. Sombrero. Muy bien. Aquí está el sombrero. Aquí lo voy a poner. Muy bien. Seguimos. Siguiente bit. ¿Cuál será? Tataratán. Sonaja. Sonaja inicia con la sílaba so. ¿Dónde está sonaja? Aquí está. Muy bien, seguimos. Siguiente palabra. Sombrilla. Sombrilla. Inicia con la sílaba so. ¿Dónde está la sombrilla? Aquí la usamos cuando vamos a la playa, chicos. Para que no nos queme tan fuerte el sol, ¿verdad? Ajá. Seguimos. Sopa. Sopa. Sonido inicial. So. Sílaba so. Muy bien. Sopa. Aquí está. Muy bien. Seguimos. Siguiente palabra. Tenemos sol. Sol. ¿Dónde está el señor sol? Aquí está el señor sol. Muy bien, chicos.
La siguiente palabra, ¿cuál será? Siguiente, sobre. Sobre. ¿Dónde estará mi sobre? Aquí está. Muy bien. Seguimos. El último, sofá. Sofá. ¿Dónde está el sofá? Aquí está. Muy bien, chicos. Todas las imágenes que ustedes observan ahí inician con la sílaba so. Todos, chicos, vamos a repasar. Sonaja, sol, sombrero, sobre, sofá, sopa, sombrilla. Muy bien, chicos, lo han hecho muy bien. Ahora sí, chicos, atentos a su tarea. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Les mando muchos besitos. Adiós, chicos. Adiós, papitos.